¿Sí o qué? ¿Estamos vivos? ¿Sí o qué? Súbele, que se caiga la casa, men. Sean bienvenidos todos a Mundo Mental, por mi creador que por hoy no pienso dejar pasar esta irónica. Y luego tapa toda la gente, huye que te coge la muerte. A mí me sabe a mierda la política y todo eso delincuente. Huye que te coge la muerte. A mí me sabe a mierda que hayan pagado por darme un tiro en la frente. Huye que te coge la muerte. Yo juez como la vez, dejen el estrés. Yo también tengo calor, pero defiendo mi honor y les canto con sabor, aunque es extraño, porque igual puede hacerles daño. Pero en esto es como Messi haciendo un caño, año tras año cuando practico, chico. Y si se descuida después yo me dejo hip hop por el hocico. Me dicen que cierre el pico, pero como les explico que dónde van a encontrar otro raperito como este, así que tómeme una foto antes que me muera, Cancerbero de Venezuela. ¿Y sabes qué me dijo ese día, brother? Nos paramos a comer en la avenida Bolívar, a comer hot dog, en la avenida Bolívar de Maracay. Y me dijo, hermano, a mí me quieren matar. Me dijo así, pero marico, que yo me quiero matar a ti, hermano, a mí me quieren matar a varias personas y tal. Y yo no le hice caso, brother, te lo juro. O sea, simplemente me hice el tonto y le dije, yo andaba, o sea, en cosas así de calle. No, vale, hermano, nadie se va a meter contigo. Todo, ¿sabes? Me decía, hermano, loco, la gente, los políticos, esta gente, todos locos, andando lío porque le meto 2.000 personas en los conciertos, hablo mierda, pan. Y bueno, hay mucha gente en contra, ¿sabes? Yo tengo ganas de pirar, me dijo, no, de irla, ahí. Ahí también me contó muchas cosas, lo que voy diciendo. Ese día me contó muchas cosas de varias personas que sí, efectivamente lo habían robado, lo habían quemado. ¿Tú consideras que hay alguna persona que le hubiera querido hacer daño a Cancerbero? Sí, muchas. Cerca a la fecha fatídica. Sí, muchas. Incluso él, antes de morir, recibió amenazas. ¿Ustedes saben de quién recibió amenazas? ¿De quién? No sé, pero sí recibió amenazas. Okay. Sí recibió amenazas. Wow, eso está muy fuerte. Definitivamente es algo que, si es que no se ha tomado en cuenta, se tendría que tomar muy en cuenta al momento de hacer la claro, investigación. Y es por eso que yo digo y lo sostengo y lo mantengo. A él lo mataron. Este teléfono para secuestrarme y tal, lo llaman para amenazarlo. Si él me dice a mí eso, yo cojo el teléfono, lo mando para la cárcel de mi hermano y ya tú sabes el que estaba llamando el teléfono lo que le iba a salir, porque lo que nosotros más cuidamos allá son los artistas, ¿me entiendes? Yo tengo una pregunta, y es que siendo Venezuela un país que está pasando por una crisis económica como hoy en día, ¿ha sido Cancerbero objeto de persecución política alguna vez? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Llama a diario. Bueno, bueno, hermano, ¿qué te puedo decir? La vida te pone cosas, te pone momentos ahí, uno está aquí por algo y vamos a ver qué pasa. Seguimos con más llamadas. La primera es que en qué él se inspira para hacer sus canciones. Y la segunda es qué él piensa del gobierno de su país. Bueno, ahí escuchaste. Bueno, hermano, sinceramente me gustaría evitar problemas con la política.
pero bueno, es cierto que mis canciones he dicho mis opiniones y en mis redes sociales, en fin, pero me gustaría evitar esos temas porque es un tema delicado y hay personas que opinan absolutamente lo contrario que yo y es claro. Igual de respetable.